Archivo desclasificado de frecuencia paranormal. Identificador 009. Fantasmas en un Cinemex. Llamada recibida la madrugada del 4 de diciembre del 2021 durante nuestra transmisión en vivo número 69, a las 2 de la mañana. Experiencia real de Edwin Sanz. Muchachos, muchachones de Frecuencia Paranormal, muy buenas noches. Hoy me toca saludarlos desde la comodidad de mi casa. Soy Edwin Sanz. Y bueno, creo que había prometido relatar una anécdota más, ¿no? Y bueno, esta vez toca de cuando yo trabajaba para la cadena de cines Rojos. Y bueno, en algún momento me tocó trabajar en el turno de la noche, ¿no? Y bueno, pues, como en toda empresa, como en todo lugar, se aparece la clásica niña, el viejito. Al principio era así como que, ah, sí, ajá, ¿no? Y ya después, pues como lo mencioné anteriormente, me tocó pasar al turno de la noche. Y pues, me subieron de puesto, ¿no? Quedé como jefe de turno. Ahí el trabajo consiste, el trabajo de los de limpieza, la cuadrilla es de 5 o 6 personas y se les dividen las salas a las personas, ¿no? Entonces, pues, mi trabajo como jefe consistía, pues, en lavar alfombras. Pero para esto, pues yo lo hacía solo, no me ayudaba a nadie, ¿no? Entonces, quien ha trabajado en los cines sabe que más en el turno de la noche, pues apagan todas las luces, ¿no? En el primer cine donde yo estuve, pues era un complejo grande, ¿no? Eran pasillos, las salas se dividían en salas convencionales y salas VIP. En algún momento me toca lavar la alfombra de la sala número 4 del lado VIP. Mucha gente que pertenece o pertenecía en ese entonces al staff, las personas que se encargan de checar boletos y todo eso, me llegaron a comentar, ¿sabes qué? En la sala 4, pues, espantan, es la sala más cargada, bla, 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 bla. Y así como que, pues no hay bronca, ¿no? Pues total, ya estoy acostumbrado a sentir y a ver ese tipo de cosas. Y pues para esto, en ese entonces, el personal a mi cargo, pues eran cuatro señoras, ¿no? Entonces, pues como son mujeres, pues se iban a trabajar todas juntas. Ellas estaban del lado de las salas convencionales. Yo estaba del lado de las salas VIP lavando mi alfombrita. Estaba preparando mis cosas. Y pues en eso yo estaba, ahora sí que en la parte de adentro. Los que han ido al cine, yo creo todos. En la parte de adentro pues está el bote de basura, ¿no? Yo estaba ahí bien feliz y contento conectando mi bocina, poniendo mis rolitos, mis cumbiones, preparándome para chambear. Y escuché una voz de una mujer y me dice, ya ponte a trabajar. Y bueno, para esto pues hago mención que yo con una de las señoras, yo me llevaba como que pesadillo y pues sí le contesté, ¿no? En el momento que yo escuché eso de ponte a trabajar, yo le respondí, ¿no? Deja de estar ching, ya saben, ¿no? Y vete a trabajar porque ahorita te voy a checar tus alas. Yo pensando que era la persona con la que yo me llevaba pesado. Pero agarré la onda en el momento y dije, güey, pues bueno. Ellas se fueron del otro lado, ¿no? Y yo en ningún momento escuché que se acercaran o algo así. Y salgo hacia el pasillo principal. Y bueno, la neta, no había nadie. Estaba yo solo. En eso, pues sí me saqué de onda, ¿no? Y dije, a ver, qué rollo, ¿no? Perdón. Igual y la persona esta se escondió, pero no había nadie.
Literal, no había como que lugares para que la persona se escondiera. Voy del lado de las salas convencionales donde estaban las señoras trabajando y la persona con la que yo me llevo pesado, ahí estaba. Estaban como si nada, o sea, no pasó como que mucho tiempo en lo que yo escuché la voz, respondí y salí a ver. Entonces les pregunto, ¿no? Si ellas en algún momento se acercaron allá y no, nadie. Y sí fue así como que, güey, no te pases, ¿no? O sea, al final de cuentas, no me espanté como tal, pero pues sí fue así como que el nerviosismo, ¿no? De que quedo. Y bueno, esa es una. En algún otro momento, yo tengo un primo que pues le late todo el rollo ese del satanismo y todo eso, ¿no? Pues el chavo, ya saben, el clásico chico metalero, viene acá. Y me pide chamba y le digo, órale, preséntate en la noche. Y pues, por lo mismo de todos sus rollos y todo eso, pues, ahora sí que, pues, muy tu religión, muy lo que tú creas y lo que profeses, ¿no? Yo no me meto, no me interesa, aquí vienes a trabajar, somos familia, pero trabajo es trabajo. Lo mando a las salas convencionales a limpiar, porque igual yo andaba haciendo mis cosas. Y... desde salas de cine saben que no es como que digas tú, voy a barrer y ya tiene su chiste. Y para esto pues le doy una de las salas, porque yo ya sabía que ahí espantaban. Le doy una de las salas donde se está toda cargada de energías, ¿no? Porque la neta sí se siente, ¿no? Y se va él ahí a limpiar. Y bueno, si tú empiezas a limpiar una sala, yo creo que te aventarás fácil una hora, ¿no? Y a él le tocaba una grande y dos salas chicas. Eran las 2 de la mañana y él ya había terminado sus 3 salas y yo así como que, qué pez, como que ya rápido, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿no? Y la neta, pues, no sé cómo estuvo, pero salió llorando. Yo así de, bueno, pues, ¿qué tienes, no? Cuando llegó a verme, llegó todo llorando ahí, ¿no? Pues, bueno, ¿qué tienes, no? Pues no, que muy satánico, ¿no? Que muy acá, con energías oscuras. Dice que se le apareció un señor. Se le apareció un viejito y precisamente entre los asociados, entre los chicos de staff de ahí de ese cine, comentaban que en algún momento una chica de staff entró para... concluyendo una función, entró y hasta en la parte de arriba, porque las salas son escalonadas, había un señor sentado. Y la chica le dijo, ¿sabe qué? Necesito que se retire porque pues se va a hacer la limpieza. Y esta persona no salió. La chica, al parecer, no recuerdo muy bien, se enojó y fue por el gerente. Y cuando ella le dijo al gerente, ¿sabes qué? No pasa nada, esa persona no existe, es un fantasma, ¿no? Y para eso, pues, los de limpieza estaban afuera de la sala, ¿no? Y cuando la chica entra con el gerente, no había nadie. Le preguntan a los de limpieza que si lo vieron salir y no. En ningún momento vieron salir a alguna persona. No. Entonces, pues, ahorita ese cine ya está cerrado. Y bueno, no, yo creo que esas dos anécdotas, pues, te ponen a pensar, ¿no? Como que todos los lugares públicos, incluyendo los cines, yo lo veo como que un comedero, ¿no? ¿A qué me refiero? La gente que va al cine deja sus energías buenas, malas, ¿no? Y es como que tanto cúmulo de energías es como que atracción para todos esos espíritus y para todos esos seres de bajo astral, ¿no? No sé, ¿no? Se alimentan de todo eso. En algún otro momento también, yo con un amigo y yo, estábamos platicando, ¿no? Yo ya había terminado y él estaba haciendo su limpieza. Y en eso, yo creo que fue a la altura de un metro, se ve pasar del lado de la mitad de la sala, así al aire, como una especie de sábana blanca. Así cuando la cortina, cuando una cortina se mueve, cuando hay una ventana abierta, así se vio. O sea, no se le vio forma como de persona, ¿no? O de algo, ¿no? Se ve la cortina, así, la tela blanca, una cosa blanca, así, volar, ¿no?
de un lado, de lado a lado de la sala, y se mete en la pared, así, y yo así de, güey, no mames, le digo a mi cuate, le digo, oye, carnal, le digo, güey, ¿viste? ¿Viste? Y me dice él, sí, ya sabes, esas cosas son normales, ¿no? La neta, o sea, yo así como que, güey, acaba de pasar un chingado fantasma, y me dices tú que es normal. O sea, y sí fue así como que, güey, ¿no? El cuate lo tomó de manera tan natural que pues la neta, no sé qué me sacó más de onda, si ver eso o ver a mi amigo ahí tomar las cosas como si nada, ¿no? Y bueno, yo creo que esas son las anécdotas no tan relevantes, pero pues sí, ¿no? A la vez. ¡Tengo más! Pero no sé si me sigan dando chance de contárselas. Es más, no sé si mi audio vaya a salir. Si sale, pues a todo dar. Y si no, pues ni modo. ¿Verdad? Muchas gracias por el espacio que sigan teniendo acá. Que sigan tirando para arriba. Porque la neta, pues uno de los mejores canales que he escuchado. Y pues a ver, ¿no? A ver si sigue habiendo chance de que sigamos contando nuestras historias de terror. Muchas gracias. En Frecuencia Paranormal, realizamos transmisiones en vivo todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, en hora del centro de México. Esto, a través de nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook. Este audio que acabas de escuchar, fue extraído de una transmisión que nosotros realizamos semanas atrás. Si te gustaría participar, conéctate en vivo con nosotros. Quédate pendiente de nuestras redes sociales, ya que por ahí avisaremos de qué temática será la próxima transmisión en vivo. Pues también narramos sus experiencias paranormales completamente en vivo, o platicamos acerca de diversos temas, siempre referentes al terror. Recuerda que también puedes enviarnos tus historias escritas a través de nuestro número de WhatsApp, correo electrónico o el inbox de nuestra página de Facebook. Los links directos los podrás encontrar, como siempre, en la descripción de todos nuestros videos. Muchas gracias por escucharnos. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.